Nosotros habíamos decidido premiarle con el Premio Tolerancia Plus, que tiene ya una buena tradición, no una muy larga, pero sí una buena tradición, y no se había dado la ocasión. El gobierno de nuestro país se complace en dividirnos, crear desconfianza entre cubano y cubano, sembrar discordia, ningunearnos. No somos nada, no somos nadie, nos maltratan, nos llevan a la cárcel sin motivo, nos condenan siendo inocentes. Y esto ocurre porque nosotros lo permitimos. El día que un grupo de cubanos decida que no se puede tocar más a un hermano y esté dispuesto hasta las últimas consecuencias a no permitir que opriman a ningún cubano, hasta ese día habrá opresión en este país. Ya. Es importante que nos demos cuenta el aprecio con que tenemos que mirarnos los unos a los otros, aunque pensemos diferente, o aunque tú estés en este grupo y yo esté en el otro, aunque tú seas católico, yo soy protestante, o el otro que es ateo. El día que levantemos la voz, una sola voz, a un solo tiempo, no podrán oprimir más a este pueblo. Sí, sí.